Hola amigos, les habla Luis Gómez. Bueno, estamos en Montevideo, Uruguay, capital de la República. Y estamos frente al monumento a Valle, en las intersecciones de las calles Boulevard Artiga, Luis Alberto Herrera, José Pedro Varela. Justo acá a la derecha tenemos, bueno, varias cosas. Tenemos el hospital ortopédico y tenemos también el nuevo centro shopping. Bueno, hoy vamos a hacer un paseíto por Luis Alberto Herrera. Estamos en la circunvalación del monumento a Valle y este es un lugar que hay mucho tránsito, particularmente a esta hora, que son las 18. Estamos en una hora donde hay bastante tránsito. Bueno, la avenida Luis Alberto Herrera une el oeste de la ciudad con el sureste, digamos, ya que podemos venir desde Millán del Prado, Millán, Luis Alberto de Herrera. Podemos cruzar prácticamente toda la ciudad por esta avenida y es una gran cortada, es una arteria muy importante que nos lleva a la Rambla, a Positos, para los que conocen Montevideo. Bueno, esta parte es una parte que hace tiempo que está así, pero ahora lo que yo quiero recorrer es la parte de 8 de octubre hacia la Rambla, que le hicieron toda nueva. Los que conocen Montevideo y que lo recorrieron hace, no sé, un año capaz. Bueno, Luis Alberto Herrera realmente tenía partes que era doble vía, tenía partes que era flechada. Bueno, ahora es una doble vía espectacular. Me encantó cómo quedó. La recorrí hace un par de días para ver cómo estaba. Y bueno, y hoy salí de vuelta y para hacer el video. Va desde 8 de octubre hasta la Rambla con doble vía directo. Es una avenida, la verdad, de primer mundo. Bueno, aquí estamos llegando a Monte Casero por Luis Alberto Herrera, que Monte Casero también sale de la terminal Tres Cruces y llega a Avenida Centenario también. Es una cortadita ahí que hay, así no tenés que ir por 8 de octubre, que por 8 de octubre, como sabemos, debe ser la avenida donde más ómnibus circula, junto con 18 de julio. Bueno, lo mío va más bien abocado al tránsito. Yo no voy a decir lo que hay en las avenidas, porque no es lo mío. Lo mío es el tránsito, porque yo toda la vida trabajé en el transporte, entonces. Pero hay muchísimas cosas interesantes en esta avenida. Hay colegios, hay de todo ahí acá en esta avenida. Y vamos con la radio prendida para escuchar un poquito de música, porque para que se haga más ameno el viaje. También tengo un tintineo que saqué el enganche del trailer y lo dejé suelto en la valija y viene tintineando. Bueno, nos va a acompañar también. Yo no quiero parar para bueno,
no importa. Y acá vamos llegando a 8 de octubre. Bueno, en realidad acá estamos en Monte Casero. Pero ya estamos muy cerquita del 8 de octubre. Aquí estamos en Juanico. Estamos a una cuadrita de 8 de octubre. 8 de octubre es una muy importante avenida de Montevideo, ya que viene ruta 8, camino Maldonado, 8 de octubre, 18 de julio, digamos que es casi todo una cosa sola, ¿no? Y donde se desplaza muchísima gente y más que nada el transporte público, ya que muchas líneas que vienen de diferentes barrios van entrando a 8 de octubre y van engrosando el tránsito, ¿no? Bueno, aquí estamos justamente en el cruce de Luis Alberto Herrera con 8 de octubre, que también cruza Centenario acá, ¿no? Damas Antonio Larrañaga, perdón, soy antiguo y me dirijo a las calles con los nombres viejos. Pero bueno, como la mayoría de mucha gente que me ve en mi canal son grandes, más o menos los que conocen Montevideo saben que la avenida Centenario ahora se llama Damas Antonio Larrañaga. Yo me acuerdo hace 40 años aquí. Lo dirigía la policía de tránsito, no había semáforo. Pero claro, hoy, como ha crecido el tránsito y todo, sería un trabajo muy arduo. Bueno, y aquí vamos a empezar a recorrer la obra nueva, digamos. Aquí empieza, miren. Me encantó como quedó. Ustedes se acuerdan que acá nomás está Impasa, que es una sociedad médica privada. Y bueno, antes este pedacito acá ya era flechado, ya no se podía circular para ambos lados. Y miren ahora lo que es una bicisenda al medio. La verdad, desconoces el paisaje, como todas las horas cuando se terminan. Montevideo está precioso, la verdad, está precioso. Hace 5 años atrás que empezaron un montón de obras y ahora que se están culminando muchísimas de ellas, da gusto andar por Montevideo. Sobre todo por ponerle José Belloni, que le hicieron toda nueva de manga hasta instrucciones, también con bicisenda al medio, semáforos por todos lados, salidas bien señalizadas. Y ahora estamos recorriendo esta avenida Luis Alberto Herrera, que también ahora quedó directo hasta la Rambla y de vuelta. La verdad, quedó espectacular. Lástima que hay mucho tránsito, entonces no la podemos visualizar bien de arriba del auto. Pero bueno, tengamos un poco de paciencia porque salimos a una hora impropia. Que en realidad vine a darme la cuarta dosis de COVID, alanté la arena y bueno, ya me gustó para seguir.
Bueno, vamos a seguir grabando. Cruzamos Avenida Italia, se me apagó la cámara y no encendía. Bueno, acá cruzamos Avenida Italia y miren, ahora sí podemos apreciar bien cómo está la avenida, porque no tenemos nada adelante, por suerte. Y realmente, miren cómo está, preciosa, preciosa. Como te digo, se desconoce el paisaje, pero miren el piso impecable, los jardincitos, la bicisenda. Bueno, quedó con muchos semáforos, pero bueno, es parte de la seguridad para andar tranquilo aquí, ¿no? Y se te hace re corto, porque cuando me di cuenta ya estaba cruzando Avenida Italia. Bueno, miren, acá recién se está terminando. Vieron que todavía los canteros no están terminados. Pero igual, yo no me aguanté y quería compartir con ustedes cómo está quedando esto. Vieron que los canteros todavía los están arreglando, los están haciendo más bien. Miren acá, los canteros están todavía, se ve que están trabajando, están rellenando y ese tipo de cosas. Y ya estamos prácticamente en Pocitos, ya estamos casi que en Rivera. Yo digo, qué genio que eran los cuando diseñaron estas calles, que se dejaron los retiros para que hoy, con el crecimiento del tránsito que hubo, se puedan hacer estos ensanches, ¿no? Bueno, acá ya estamos cruzando la avenida Rivera. O sea, nada, demoramos. Impresionante, la verdad. Acá ya estamos en Pocito. Y estamos en el otro shopping, ¿no? En el Montevideo Shopping. Este es el primer shopping que se hizo acá en Montevideo. Fue el Montevideo Shopping. El último fue el Nuevo Centro, que fue de donde salimos. Aunque ahora ya se hizo otro, pero un shopping outlet. En la Avenida Italia. Así que bueno, ya estamos llegando casi que a la Rambla, casi que a Pocitos. Y no sé, a mí me encantó. Me gusta mucho pasear por Montevideo. Aunque soy rural, me encanta vivir en la zona rural por la tranquilidad, pero darme un paseíto por Montevideo me encanta. Y la verdad que este de hoy me encantó. Y esta zona acá es preciosa. Esto ya estaba hecho, ¿no? La obra terminó en Rivera, de 8 de octubre hasta Rivera. Esto ya estaba de antes, en una zona espectacular, las palmeras, los árboles que hay, los edificios. Es una zona en constante crecimiento esta. Una parte muy linda de Montevideo. Así que ahora vamos a llegar hasta la Rambla para hacer este pedacito acá, que me gusta mucho, con sus palmeras. Acá estamos en 26 de marzo, creo. Sí, 26 de marzo. Que acá también hay algunas obras, pero por suerte no afecta lo que es Luis Alberto Herrera. Espero que no se hayan aburrido con la radio. Es una radio de acá de Montevideo, una FM, y que la escucho siempre, porque de mañana te da información de todo el mundo y hay un periodístico interesante, y después pasan buena música. Así que bueno, creo que vamos terminando
por acá. Este video, ya estamos llegando a la Rambla. Estamos en Iturriaga. Estamos a escasos metros de la Rambla, ya veo el río de la Plata al fondo. ¡Ay, qué lindo que es Montevideo! ¡Qué lindo que está ahora! Porque hace 5 años atrás sufríamos mucho, yo sufrí mucho porque a lo que estaba trabajando en el transporte y desvío para todos lados, pero la verdad que estoy contento ahora de que se puede andar por Montevideo, recorrer espectacularmente. Muy lindo. Bueno, mis amigos, yo les voy a agradecer que me hayan acompañado en este paseíto por Montevideo y bueno, invitarlos a que sigan prendido el canal, porque vamos a tratar de toda la semana subir algún video, ya sea de Montevideo o de los alrededores o de donde salgamos. Y bueno, cuando baje el COVID, que está bajando, y podremos salir a algún otro lado. Y bueno, así que muchísimas gracias, adiós y hasta la próxima. Río de la Plata. ¡Qué belleza! ¡Ay, Montevideo! ¡Qué linda que estás!